i aquí, Paloma. Hola Xavi, què tal? Hola. Josep Cabernet de la UAB del Futbol Club Barcelona. Enhorabona per la victòria i per la classificació. Avui has vist un equip que t'ha agradat, estàs content amb, amb el joc que ha desplegat l'equip a, a Riat? Gràcies. Bé, moltes gràcies, sí, contents. En general, estem a un altra final, en un altre clàssic. Era l'objectiu principal d'aquesta competició i ara doncs, primer a disfrutar, de, a gaudir d'aquesta final i a competir-la. Eh, en general crec que hem fet, no hem fet un partit brillant, però hem fet un partit seriós, sobri i en molts moments l'equip eh, ha estat bé. En pilota avui era difícil, era difícil generar, ells amb aquella línia de 5 i anar saltant als centrals doncs, és, és complicat, havíem d'atacar espais en el moment just... Bé, hem generat, no tantes com, com habitual, però en, en general hem fet un partit seriós, sobri, i merescut d'estar de, a la final. No? Per tant, content, satisfet i això ens donarà moral i confiança pel, pel diumenge. Eh, bona nit, Xavi. Bona nit. Ricardo Orquemada de la TET de Catalunya Ràdio. Eh, el, la sensació és que el partit ha tingut moltes fases de control, que el partit no s'ha trencat, no? que era una cosa que probablement l'Ossassona li podia interessar per transitar. Creus que, és que aquest ha estat un dels èxits del partit? Sí. la sensació que el mig camp ha pesat molt, o més que altres partits. Per què? Bé, jo crec que hem dominat molt, molt per, no sé quina possessió haurem tingut, però hem dominat, hem tingut la pilota, ens hem sentit bé, amb Gundo a la base, Frenkie també ens dona molta, molta solvència, i després quan surt Pedri doncs, eh, tot s'aclara, no? Eh, no per pilotes, et genera superioritats, es gira, ja troba última, última passada, bé, crec que hem estat prou bé, Sergi també ha estat bé, Ferran venint, al quadrat. M hem tingut molt control i avui és el que requeria el partit. Ho buscava transicions, buscava joc directe, joc vertical i hem dominat, hem dominat. Eh, i sí que és que hem generat menys de lo normal, de lo habitual, però podíem haver sentenciat el partit abans. Crec que en línies generals hem fet hem fet un bon partit, no un partit excel·lent ni brillant, però un bon partit. Marta Hola Xavi, aquí eh, Hola. Marta Ramon en directe del Barça Jugarracú. Eh, tenint en compte aquestes sensacions futbolístiques que et deixa el, el partit d'avui, aixecant la mirada i pensant ja en diumenge, és possible eh, repetir o acostar-vos al nivell de joc desplegat eh, a la final de fa un any contra el Real Madrid? Doncs tant de bo. Tant de bo en sortir, si no el millor, un dels millors partits des que eh, estic al càrrec d'entrenador. Vam estar a un nivell espectacular eh, vam fer un partidàs i tant de bo, tant de bo en surti. No? Eh, crec que el Madrid arriba millor que l'any passat, ahir el faig veure molt fort, també a l'Atlètic de Madrid, va ser un gran partit, però bé, intentarem dominar-lo, portar-lo al nostre terreny, eh, jugar de tu a tu, bé, eh, no canviarem massa, buscarem la nostra personalitat per, per guanyar la final el diumenge. No? Estem molt motivats, molt contents, molt motivats, satisfets, crec que avui és un pas endavant també en el joc i de moral i confiança, doncs, eh, Primer a gaudir aquesta final i després a competir-la. Hola Xavi, aquí Francesc Latorre de TV3, en directe del Gol a Gol d'Esport 3, felicitats per la classificació. Gràcies. Un dels jugadors que ha marxat amb el somriure més, més gran quan el vidre ha xiulat al final era l'Amin, que uh -huh. ha fet un partit que ha culminat amb el gol. M'agradaria que valoressis la, la seva dures i partit d'avui. Bé, l'Amin, en eh, pilota pràcticament ho fa, ho fa tot bé, no? per pilotes, genera superioritats, busca passades a segon. Tot ho fa amb sentit. Tot ho fa amb sentit. La pena és que té 16 anys. Quan va al xoc o té un duel físic, doncs llavors te n'adones que té 16 anys. I és una pena que no en tingui una mica més. Però bé, eh, crec que és un futbolista cridat a ser molt important i a marcar diferències. No? A, part, a, a, a part del gol, crec que ha estat molt bé. Molt bé en el joc, ho entén, eh, com, com rep, com amaga... Eh, realment estem davant d'un talent extraordinari. Luis directo para el Carrusel Deportivo y Moguts, de la cadena ser. ¿Qué te hace ser optimista para, para el domingo? Dices que ayer viste muy bien al Madrid. ¿Qué argumentos tienes para pensar que, que, que el domingo se, se le puede ganar esta final al, al Real Madrid? Pues nuestra metodología, nuestro modelo de juego, nuestra manera de competir contra, contra el Madrid, nuestra, nuestro equipo, nuestro bloque. Y creo que eh, la prueba o la, el ejemplo que tenemos es la del año pasado. ¿no? que estuvimos mucho mejor que ellos, también en el Clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70 y creo que fu fuimos o tuvimos la sensación de, de, de haber podido conseguir mucho más, pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, eh, que se vea más que nunca nuestro, nuestro ADN, nuestro modelo de juego, es el partido ideal, en una final contra el Madrid en un Clásico, pues... Eh, estamos extramotivados Creo que es el, el momento de mostrar nuestro mejor fútbol. Sí, sí. Hola Chayo, buenas noches. Hola. El Capel de Radio Nacional. Felicidades por la victoria, por la clasificación. Gracias. Eh, portería cero otra vez. Eh, desde el día del Atlético de Madrid que no lo conseguíais, ¿cómo de importante es eh, el hecho de que hayáis dejado la portería cero de cara a la final y de cara a los próximos partidos? Gracias. Sí, también un punto importante, ¿no? Creo que el equipo ha estado bien. Aún así. Osasuna ha podido marcar, ha tenido dos ocasiones, recuerdo claras, pero nosotros también. Al final es importante mantener la portería cero para la confianza de la línea defensiva. Hemos dominado mucho hoy ante un muy buen rival, diría yo. Defensivamente son, son muy rocosos y cuesta generarles, y hemos generado menos, pero hemos generado. Así que sí, un punto importante también la portería cero, sí. Buenas tardes Javier, Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio. Noticias Hola Cero. Eh, has hablado de algunos de los jugadores. Los cambios han funcionado casi todos bastante bien. Lamin Yamal, Pedri y Joao Félix. No sé si es que este futbolista hace falta motivarle o picarle, pero creo que ha vuelto a dar una de sus mejores versiones y ha sido un jugador diferencial en la recta final del partido, ¿no? Sí, ha estado muy bien. Joao ha entrado muy bien. Pedri también. Pedri pues lo aclara todo, no. Nos cambia un poco a lo que queremos jugar marca diferencias. Y la MIN también. La MIN ha estado muy bien, especialmente bien. Así que los tres, los tres cambios han ido fenomenal, han entrado bien y para eso están los futbolistas, ¿no? Eh, para, para sumar cuando se les requiere. Contento, contento con los cambios también, sí. Hola, Xavi. Ah, aquí el Hola. barrera. Eh, Raúl Fuentes, de, de Radio Marca en directo. Eh, hablas de los cambios. Eh, te quiero preguntar por, por Pedri cómo lo has visto y si crees que ya está para ser titular el domingo. Gracias. Sí, está bien. Está bien, era un poco el plan o la idea que teníamos de que jugar hoy un poco más de 25, 30 minutos ha ido bien, tiene buenas sensaciones, ahora estaba hablando con él y fenomenal, así que una gran noticia para, para el domingo, sí. Hola. Hola, Xavi, Elena Condis. Eh, felicidades por la victoria y el pase a Gracias. la final de la Supercopa. Eh, decías que para superar al Real Madrid tenéis que jugar con vuestro ADN, con vuestra metodología. El año pasado fue un partido excelente, una final excelente del Barça, con cuatro centrocampistas. ¿Descarta repetir este sistema? No, no descartamos nada. Hay momentos en el juego, igual de inicio no, pero después. Veremos, veremos, veremos cómo están todos también, a ver cómo ha acabado Rafa hoy, cómo han acabado todos de golpes, molestias y momento para disfrutar. Ya planificaremos bien el partido, lo prepararemos de la mejor manera para competir ¿no? ante, ante un rival que es un, es un super equipo. El Real Madrid ahora mismo es un gran equipo. Es, un, es difícil ganar una final contra, contra el Real Madrid, pero tenemos el ejemplo del año pasado y, y por ahí hay que competir. السلام عليكم سلطان صبحي من صحيفة الشرق الأوسط مبروك الوصول إلى النهائي ثريثي داد سيرجو روبرتو وي إن الميدو كامبو كومو تيتولار أستيد با با سي Sí, el jugador jugado hoy en el medio del campo. Eh, nuestra pregunta que va a jugar también el próximo Uh, ¿Domingo en, el en la misma posición contra Real Madrid o usted va a cambiar o va a elegir otra opción? Bueno, no sabemos todavía. No hemos decidido el equipo ni, ni tenemos eh, ahora noticias de cómo han acabado todos. Lesiones, molestias. Vamos a ver, decidiremos el, el domingo. ¿no? Para mí, Sergio Roberto es un futbolista importante para, para el equipo y para el grupo, además de, de ser el capitán. اولا تشافي مبروك مبروك الفوز الاتداد ساو سي 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 Sí, sí, sí. Hay dos partes de esta pregunta. La primera pregunta. Usted tiene muy buen número contra el entrenador Carlo Ancelotti. ¿Tienes una ventaja en ganar contra Carlo Ancelotti en aspecto de números usted? Y también el, el próximo partido. Uh, nosotros vemos que el Barcelona cuando avanza, cuando él está marcando gol, nosotros vemos que el equipo retroceda, el equipo no avanza. Es una pregunta táctica usted. ¿Qué dice usted sobre las dos preguntas? Bueno, ¿no? con Ancelotti tengo muy buena relación. Además, eh, eh, creo que es un gran entrenador. Solo falta ver su historial. Y no, no sé cómo estará de partidos. La verdad es que no lo sé ahora si lo va ganando más contra mí o yo contra él. No lo, sé. no lo sé. Lo que sí tengo claro es que es el Real Madrid, que es un clásico y que va a ser complicado y difícil de, de ganar la final. Pero estamos esperanzados y muy, muy ilusionados. ¿no? Y en cuanto a la pregunta táctica, nosotros intentamos siempre ir al ataque. Siempre jugar en un juego ofensivo, eh, de triangulaciones, atacar espacios, pero muchas veces nos encontramos un contrario que nos complica la, la vida, como hoy Osasuna, que defensivamente ha trabajado muy bien. Hola Xavi, enhorabuena por la victoria. Hola. Eh, Reda Barahma de Saudi en TV, de Urina. Eh, el Madrid ayer ganó 5-3 al Atleti. Y la TTA después de la segunda parte a 80 minutos ya estaba ya cansado. Madrid sigue físicamente bien, sobre todo en ataque está mintiendo muchos goles. ¿No crees que el año, el año pasado es diferente la final que este año con Madrid, con Billy Gam y muchos jugadores también frescos y jóvenes? Gracias. Sí, sí, será diferente, seguro. Cada clásico tiene su historia y no, no podemos vaticinar. Eh, muchas cosas, solamente la igualdad que hay entre los eh, equipos creo que se va, se va a ver el domingo, imagino, imagino, salvo sorpresa, ¿no? Ellos han cambiado el sistema, eh, juegan sin un 9 eh, puro, juega con Bellingham de, de media punta, más o menos en rombo. Ha cambiado el sistema este año Ancelotti y bueno, ya lo, lo preparamos bien el día de la liga, pero se nos, se nos escapó el partido, ¿no? Per a mi la clave del domingo es controlar el partido, eh, tratar d'imponer de, de la nostra personalitat, serà una de les de claves. Què tal, Xavi? Aquí de Real mig. Carlos Monfora, en directe pel Twitch de Gijantes, abans que res, felicitats per la victòria. L'altre dia dies que afirmaves guanyar per la mínima, avui he guanyat per dos gols de, de diferència. Què creus que ha fet l'equip de, de diferent avui per poder aconseguir sentenciar el partit d'aquesta manera i fins i tot poder marcar un gol al, al, a l'últim minut? Gràcies. Doncs molt, molt senzill, fer el segon gol no, no et puc dir més. Hem generat també com potser menys que altres dies perquè a nivell defensiu a l'Ossassuna treballa molt bé, però fer el segon gol, ens hem merescut molts dies fer el segon gol, no? I, i la notícia és que guanyem per, per només per la mínima, doncs bé, avui ja no hem guanyat per la mínima, ja no hi ha, ja no hi ha notícia. Són 2-0 que canvia la ratxa. Eh, lo important és que es generem, que ens trobem bé al camp, que ens que ens avui ens hem trobat també còmodes, que hem dominat el partit i que hem sigut millors que que el rival, això és el que el que busquem. Gràcies, bona nit, bona noche. Gràcies. Ah, bon llegua, bona nit. aquí, Javi, aquí en directo para la cadena Ser. Com que aquesta sensació te marxes de que l'has tenido sobretot all al final i no ha podido ser? Sí, sensación de que hemos tenido nuestros momentos, sobre todo, ¿no? Con 0-0 también, dentro de dos planes eh, diferentes, el de ellos y, y el nuestro. Y bueno, necesitas eficacia ¿no? en este tipo de partidos también para, para llevarte el partido y ha sido una pena, ¿no? Es verdad que ese gol ya marca un poco la balanza hacia un lado porque luego hemos tenido que arriesgar mucho. Ellos a campo abierto nos han hecho el segundo gol, pero sensación un poco de, de rabia porque creo que hemos tenido momentos como para adelantarnos, ¿no? Hola, Jacoba, buenas noches. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Habéis reclamado mucho la falta en el gol del Barça, la falta de José Arnaiz. ¿Cómo ha visto la jugada? Si te perjudicado por, por, por esa decisión. Sí, nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Y en esa hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Eh, esas faltas para mí no tienen que ser revisables porque no, es salvar no tiene que entrar a revisar. El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta. Y al igual que luego eh, Miguel Ángel Ortiz Arias le he dicho al árbitro que era falta una que no ha pitado, pues en esa también, joder, le he dicho, pues dile que es falta, que nosotros desde aquí lo hemos visto muy claro, ¿no? Parece que le ha dado la información y el árbitro ha decidido que no sea falta, pero bueno, nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante luego para el partido. Eh, Gabón Yagoba, Ganuza, Euskal Televista, el el equipo lo ha intentado, pero ¿qué le, falta, qué le hace falta a Osasuna ¿no? para meter gol? Porque incluso hoy, todos los, cuando se podía tirar, parece que no tiraba y cuando se ha tirado, mala suerte y hasta tres ocasiones le ha pegado a los compañeros. Bueno, euskera zen antzungo dut, ez dut ulertzen hainbeste medixo me e, hori kanpotar egonda, ba erdera seti zuri, ez? Ba, erantzun ba dukezu erantzunek erderaz, e, jasoteko euskera zen aldotzut, ba bai, uki zela gure momentuk eta pena bat izan da ze ze bueno, e, atesainek da edo txarto dugu beste baten ez asmatu, baina bueno, nikuz dut bai uki zela aukerak ba golen bat itzeko. Sí. jaoa? Hola. ¿Con qué sensación te vuelves a, a Pamplona? No sé si lo que está transmitiendo el equipo esta temporada te termina de convencer o, o crees que, que hay que dar algún impulso más. Bueno, no estoy aquí para valorar la temporada, estoy para valorar un poco el momento actual ¿no? y creo que hoy, no voy a decir que la victoria del Barcelona haya sido injusta ni mucho menos, pero creo que hemos tenido nuestros momentos, que hemos competido bien dentro de dos planes diferentes y una jugada un poco marca el devenir del partido ¿no? y luego el acierto que nos ha faltado. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el año lo hemos empezado algo mejor y bueno, este partido tiene, nos tiene que servir también de aprendizaje para, para lo que queda porque creo que tenemos mucho que decir todavía en este año que, que el primer semestre no ha sido bueno, esperemos que el segundo sí lo sea. Mister Alberto Sanz, para la cadena Cope. ¿Qué es lo que más pena te da y qué mensaje le das tanto a la gente que ha venido de Osasuna como a la que está en casa? Bueno, agradecer a todos los que han venido porque se les, les escuchaba y nos han apoyado muchísimo. Y a la gente que, que ha estado allí, pues bueno, pues decirles que lo vamos a intentar por todos los medios el, el miércoles que viene, que tenemos un partido muy importante también, que hoy lo hemos intentado, pero bueno, entre que no hemos tenido acierto y, y bueno, alguna cosa más, pues, pues ya está, no, no ha podido ser y a pensar ya en, el, en ese partido de Copa. الخير رساتي هارد لك لو بريميرو كي لو سيانتو بر ريزولتادو سي Sí, sí, sí. Uh, pregunta a usted sobre la alineación, los titulares, los titulares de usted. Hay tres jugadores que han entrado y han, jugador, han jugado hoy. Usted estaba pensando en los próximos partidos en la liga o estaba enfocado en este partido, que hay tres o cuatro jugadores que no jugaron. ¿Qué? En la alineación pensando en que luego tenemos más partidos, ¿no? Entendíamos que este era el mejor once, la mejor disposición para... Para enfrentarnos al FC Barcelona y no estábamos pensando en si veníamos de un partido o lo que tenemos luego. No entendíamos que este era el mejor once para, para el partido de hoy. Hola, aquí Jacoba. Eh, ¿Crees que el, la acción que ha tenido su equipo en la primera parte podía cambiar un poco el rumbo del partido? No lo sé, quedaba mucho todavía, pero sobre todo esa de Budimir, que ha sido mano a mano con, con Iñaki Peña, que la ha tajado bien, pues bueno, el ponerte por delante pues seguramente te da más opciones, aunque quedaba mucho mucho partido y nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Pero es verdad que para ganar este tipo de partidos también necesitas esa eficacia. ¿Qué tal, Diagova? Aquí, Gonzalo de Martorell para el chiringuito. ¿Crees que la jugada del primer gol, eh, la, la posible falta sobre Arnaiz, al revés, el árbitro lo habías evitado? Bueno, hemos visto un montón de faltas. El criterio ha sido muy diferente y por eso nos quejamos, ¿no? Si hay árbitros que dejan jugar, me parece perfecto y dejan jugar para los dos equipos, pero hoy ha sido para unos sí, para otros no, en, en jugadas similares, ¿no? Y lo que te he dicho antes, ¿no? Eh, ha habido una jugada a los cinco minutos así que el árbitro no ha pitado y, y, el, y el asistente le ha dicho, es falta. Pues le he dicho yo, eso es lo que tienes que hacer, ayudarle. Y es cuando me han amonestado. Nos sentimos perjudicados en esa porque creo que, que al revés si hubiesen pitado. Pero bueno, es mi percepción. Hacemos la última en castellano. Yagoba, ahora Romero el mundo. No sé si crees que habéis tardado un poco en dar ese pasito adelante, en morder un pelín más al final de partido, que habéis tenido varias opciones con Budimir y con Raúl. Si te arrepientes un poco de no haber sido quizás, no sé si más valiente o más o morder más al final. Bueno, puede ser, ¿no? Es verdad que, que sobre todo hemos terminado con 4-4-2, pero han sido los últimos 10 minutos, ¿no? Que podíamos igual haber hecho algo antes, ¿no? Para, para empujarles y para tener más centros, teniendo dos, dos rematadores también, pero a su vez. Teníamos mucha espalda que defender y tenemos gente cansada sobre todo en, en defensa como como se ha visto luego en el en el gol, ¿no? Puede ser, pero bueno, ha sido una pena porque opciones creo que hemos tenido para hacer gol. Iniciamos turno en osquera. Agoñagoa Berrirota en no. oskerrika asko keinuarengatik, eh galdetu nahi nizun zer falta izan zaio taldeari eh partida sartzeko edo ezakitz, hor izan du, ¿es? Eh? Aukerak izan ditu. Ba, hini guztot, e, sinistu dugu gure plan horretan, eta sufritzi betoko joakut, eta lan asko indogu defensiboki, baina heltzen ginen bako txin, zentzazinio genuen, arrisku zentzazinio hori ez, eta bat ez be, ba, bueno, e, golen bat zartu genuen eta horretik ipini, ba, segurazki partio aldatuko zan nahiz eta denbora asko gelditzu ez, eta ze falta izan jakun, ba, segurazki ba, bueno, asmatzi, euren arean, eta gol horretan, ba, bueno, ba, jake falta ez da benpitao, ba, gero harintxua organizeti ez, horpiskat desorganizaute, atrapago itxu, ba, jokaldi horrek golaren jokaldian ekesak aikusi bai. zaitu zego, falta eskatu duzu, eh? gero minutu gutxira antzeko jokaldi bat egon da eta ez du jokatzen utzi eta ez du jokaldi amaitzen utzi. Hori etxe, nik ikusi gaur kriteri xo gondala eta nirik beti ulertu bat futbola, ba, jo, barbitruk ikusten badago ondo, espadu ikusten eh, asistenti laguntzen dutza, betiko eta, eta nik ustu zentzu horretan falta zala, ez da bela pitau, baina ezke gero gonda antzeko jokaldi bat, arbitruk ez da bena pitau eta laugarrenak zautza falta da, eta pitau indau ba, jo, nik eta ez da barren ikusi, Eta, eta bueno, ba, gutzako soritzarrez ba, ba kontra izan da. Eta azkena galduarren, e, beno gauza batzutan taldea txukun ibili atzeko lerroan ai, partioaren gehienean, e, argizpiak ikusten dituzu, jarraitzen ikusten duzu bide egoketik goket, duala taldea? Bueno, ikustot urtio beto hazi dugule, gisa gaur, ba, bueno, porrot bat dela eta minietxen porrot bat, baina ikustot jarraitzen bidugule ez, ikustot... E, Belengo zehila eta hauetan igual ez dugu mailarik onen baina ondio asko gelditzen dela eta pixkanak atal dio gutu ikustot, eta bueno, ia bat ez be azte askenako prepareten gazen, ez beste partidu oso garrantzitzu baduke gure, gure saletukin. Muchas ba. gracias, kerrik asko, thank you. Gracias.